Buenos días, inquietos, inquietas, un día más jugando con Eduard PC. En el día de hoy volvemos a probar un juego que nos han enviado Serial para que demos nuestra opinión. Y bueno, lo he estado jugando un poquito fuera de cámaras. Está entretenido. Es distinto a lo que estáis acostumbrados que os ofrezca, que os traiga, pero bueno. Juego es un juego, quizás este de que os gusta más el modo de juego, etc, etc. Shipwreck Escape. ¿Qué pasa en este juego? Pues somos trabajadores de un crucero, ¿vale? Y pues hay un accidente tipo Costa Concordia y el barco se va a pique. Entonces, pues tenemos que salir del barco y el juego, pues es esto, es escapar del hundimiento del barco. Como os podéis imaginar, pues el agua irá subiendo a medida que el barco se vaya hundiendo, con lo cual hay que resolver los puzzles que hay para poder salir y salir con vida. Entonces, pues nada, pues arrancamos el jueguecito. Levels. Tutorial. Vamos a volver a empezar. A ver, tiene ojito, ¿eh? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, además lo pone. 5 por 4, 20 niveles más los tutoriales. Bueno, os pongo la intro para que veáis qué es lo que pasa. El Atraxia es el crucero en el que vamos. Para ricachones tontos del culo. ¿Vale? Un distrito flotante de entretenimiento con piscinas, restaurantes, spas, un casino y un leisurely, que sería como una distracción, básicamente un cruceraco que hace cosas guay. ¡Guárdalo! Buenas, Colty. Y yo soy el croupier del casino, trabajo fácil, dinero fácil. Bebidas baratas después de trabajar, ¿vale? Y aquí dice, pues mi cabeza me duele, me despierto en el suelo, estoy en la cubierta inferior, ¿por qué cojones estoy aquí? No lo recuerdo. Dinero fácil no existe, dice Tocle. Esto es porque no viste el gameplay de ayer en el que me metía a narcotraficante y la liaba pardísima. Otra resaca, vamos, que nos despertamos en la cubierta inferior y oigo cómo cae agua, huele a fuego. Bueno, huele a que algo se está quemando. Me pongo de pie y espérate, ¿qué cojones ha pasado? Nos estamos hundiendo. Entonces, pues nada, pues arranca el juego. No sé si se podía hacer con. No me acuerdo si iba con esto, pau, pau, o iba con. A ver. ¿Puedo? Sí, iba con los mandos. Vale. Lo que voy a hacer es. Bueno, os pongo el tutorial súper básico. Vale, aquí. Encendemos agua, que apaga el fuego del otro lado. Le damos aquí, apaga el vapor. Podemos seguir pasando. Patada. Me agacho con. ¿Cuál era? Con este de aquí. Aquí hay un pavo que, bueno, pues digamos que ha pasado mejores momentos. Le pillo la llave. Total, ya no la va a necesitar. Vale. Pam. Salimos por aquí. Superficie. O sea, subimos un nivel. Vale, aquí hay vapor. El hombre este dice que no puede salir por la de esto de vapor. Así que nada, vamos a tener que apagar la valvulita esta de vapor para poder rescatarlo. ¿Vale? No puedo saltarme esto. Vale, está aquí. Ah, con este lo salto, vale. Pues nada, esto es para ir corriendo. Tengo la llave, abro con llave. ¿No tengo la llave? No tengo llave, pues tengo que seguir buscando la llave. Pues por aquí abajo. Aquí me está enseñando lo básico básico del tutorial, quiero decir. Por aquí vais a ver que aún no sube el nivel del agua ni nada, pero en un ratito empezará a liarse la cosa. Aquí está la llave. Vale. Cojo la llave, vuelvo para atrás. Es el típico juego de puzzles en el que tienes que hacerlo en el orden adecuado. Abrir todas las puertas, lo que toca. Entra, vámonos.
No sé si conocéis algún juego tipo esto de aquí. Ahí hay la llave que tengo que pillar, ¿vale? Vamos a apagar esto de aquí. Ahora cae agua, ahora electricidad porque hay chispazos. Apagamos la electricidad, nos vamos, pillamos esto, ¿vale? Y abajo hay más vapor, ¿vale? Ahora lo podremos abrir porque hasta ahora no teníamos la llave para acceder aquí. Con la llave que nos hemos encontrado arriba, cerramos el vapor. Podemos ir a ayudar al pavo ese, que pobrecito. Está solo y nadie lo protege. Suerte que llegamos nosotros. Amigo, ya está, hombre, te acabo de salvar. Ha funcionado. Ándate y que te jodan. Yo me voy de aquí. Pues nada, que te den por culo, cabrón. ¿Veis? Ahora está empezando a subir el nivel del agua que veíamos hace un ratito. Bueno, básicamente es para que me dé prisa para salir cagando leches. Gracias, Colti. Y nos vamos echando virutas. Pero antes, guárdalo. Como si lo viese. Venga, y acabamos misión. Y cuando acabamos Que yo no lo misión. entiendo. No lo entiendo. Venga, pues siguiente. Vamos aquí. Ahora jugaremos con dos jugadores, con dos players. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que vamos a tener que hacer es ir avanzando con distintos personajes. Ahora vamos. Corre un poco raro, ¿no? Ahora que veo este pavo. ¿Vosotros corréis así? Vale, por aquí no podemos avanzar. Cambiamos de personaje. Vale, entra aquí, vamos. Seré pesado, pero se me quiere. Ya sabes que sí. Ya sabes que sí. A ver, sabes que si no lo hago, no soy yo. Exacto. Sí. Tú tienes permiso para hacerlo, no te preocupes. Pagamos electricidad. Pau, pau. Por aquí no podemos ir, cambiamos de personaje. Aquí ya no hay chispas. Avanzamos, le damos agua, cambiamos de personaje. Venga, cambiamos de personaje. Avanza, pau, pau, pau. Por aquí podemos entrar. Por aquí hay electricidad. Apagamos electricidad. Vale, me espero aquí porque estamos avanzando mucho y arriba. Pau, pau. Vale, vamos tirando. La verdad es que corre muy raro este hombre. Apagamos el vapor, con lo cual ya me voy aquí abajo. Con esta. Pau, pau, pau. Parada, me agacho. Vale. Vale. Ok. Vale. Este ya se va y esta también ya se va. Venga, perfecto. Nivel 2 acabado. Venga, rápido antes de que suba el agua. Subo. Espérate, voy a completar este nivel primero. ¿Hay algo allí? No, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. It's a trap. Sube, 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 sube. Ya sabes tú. Corre, 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 corre. Aquí sí que habrá algo. Agáchate. ¿Hay algo aquí? ¿En serio tengo que pasar por dos? Como no haya nada, me voy a cagar en todo, ¿eh? No hay una mierda aquí. Guau, wow, pues se ha acabado. Tendremos que repetir porque la tía esta va a quedarse aquí flotando, ¿eh? Aún lo vamos a poder salvar. Vale, por allá hay vapor, con lo cual me toca ir por aquí. Pim, 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 pim. Joder. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Nada. Aquí hay uno de vapor.
Y ya no hay nada más por allí. Vámonos. Baja. Pau, 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 pau. Cuando corro mucho me canso y empiezo a ver blanco. ¿Qué cojones? Ahora necesito... ¿Qué hay, tío? Necesito algo. Este de aquí nada. ¿Qué? No me jodas, tío. No, si voy a morir ahora. A ver, pensemos. Hay algo aquí que pueden... Oh, claro, por aquí. Por este de aquí tengo que subir. Vale. Vámonos aquí. Patada. Agáchate. Patada. Vale, aquí hay llaves, cógeme la llave. Volvamos atrás. Escapando de un barco que se hunde. ¿Avanza o no avanza? No avanza. Venga, vámonos. Patada aquí. Hostia. Un segundito, pongo pausa. Vamos. Continuamos. Aquí. Tengo que hacer esta de aquí. Pa. Sigamos. Me agacho. Casi no lo contamos, ¿eh? Venga, por aquí. A ver si puedo... ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? El agua está subiendo mucho, ¿eh? Creo que vamos a morir. Esta vez no lo contamos. El agua está subiendo mucho. Me he distraído. No me jodas, tío. ¿Dónde está lo que tengo que hacer? Había acabado de bajar, nada, no, tío. Vuelvo a empezar este nivel porque aquí voy a morir. Venga. Vámonos. Arriba que vamos. No. Sí, arriba, aquí no había nada. Vale. Vámonos. Aquí tampoco había nada. Venga, para aquí. Aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Bajamos un pisito. Ahora por estas escaleras subiremos. Venga, por aquí que vamos. Patadita, agacharnos. ¿Qué os está pareciendo de momento el juego?
sé si aquí hay algo más. No me deja avanzar de momento. Vale, pues sigamos. Agachaditos. Venga, continuamos. Corre. Corre. Vale, el orden lógico. Primero es esto de aquí. Venga, vienes aquí, patadita. A ver, vamos a ir a lo del voltaje, lo primero. Que parece que es por aquí. ¿Es esto? No, joder, ¿dónde está lo del voltaje? Tiene que ser para arriba. Tiene que ser algo de aquí. Aquí. A ver. De momento, el de electricidad de la derecha ya ha parado. Venga, pues vámonos. Aquí hay este otro. Vamos bastante mejor que antes, ¿eh? Porque el agua. Mira, justo. Lo hubiese dicho un ratito antes. El agua está subiendo ahora mismo. Cógeme la llave. Venga, sigamos. Agáchate. Subamos. Todo el rato es así. Tipo puzzles. Escapar del barco. Creo que todo el rato las mecánicas son iguales. Abrir válvulas, cables, huir. Vamos viendo. Lo que estaría guapo es que pudiésemos tirar pasillo adelante o pasillo atrás. Vale. Vale, aquí tenemos tres. Si le doy a esto, ¿qué pasa? Esta me apaga esto y esto me apaga esta. ¿Y esta? Vale. Pues subamos. ¿Por aquí había algo? No. Allí que vamos rápido. Para abajo me va a servir de algo. No hay nada, no tendría que haber bajado, no tendría que haber bajado, soy tonto. Perdí un tiempo vital. Espérate, antes de ir para allí. Vamos aquí a ver si hay algo. Aquí, panel eléctrico. Siempre antes de subir conviene mirar el piso en el que estás, no sea cosa. Vale, ahí hay un fuego, necesito una de esto azul, una llave de paso azul. Vale, pues aquí la tenemos. Con lo cual, ahora el fuego ya estará apagado. Aquí tenemos una de vapor. No me jodas, tío. ¿Ahora dónde tengo que ir? A ver, he apagado una de vapor. Vamos para allí corriendo. No me jodas, no me jodas, tío. Me falta una llave. ¿Dónde nariz? Guau, está subiendo muy. No, 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 que está subiendo muy rápido, está subiendo muy rápido. Hi, Rockstar, how are you doing, buddy? I need a key. I need a fucking key. Hello there. Hi. What the fuck's going on? That's gonna be a problem. I need to restart the level again. Ah, fuck. In this game, I'm trying to escape a ship that it's Hello getting there. sunk.
By the way, always when you activate the sounds, they sound twice. No clue why it happens only with you. A ver. No, este fuera. Este fuera. Ah, y ahí está la llave. Vale, que no la veía. Vale. So I need to go. Where's? Come on. Start again. Ah, pa, 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 pa. Come on. Pity. Now I need to go down again. Fingers crossed. I'm on time. Drowned. Oh. Well, now I know what I need to do. This is a puzzle game. I need to do stuff in specific order so I can avoid the ship being sunk. Well, no, the ship is going down. It's just I'm saving my fucking life. This one I need to do it very fast. This time. Much, much better this time. Plenty of time. Okay, down. Keep going down. There's the electrical. Okay. Keep going. Anything else here? No, that's the exit. Okay.
Come on, people. Okay, so. Pa-pa-da-pum. I need a red faucet. Here it is. A blue one, I mean. What's in here? There's a key. That's bad. That's bad. The exit key. Let's see if I can make it on time. Ah, more than enough. Yeah. Okay. So basically, now it's a two-player game. How about, whoop, this way. Need to change this other character. I can change now. I need to do this one. Change. No, doesn't. Keep going. Water. Oh no. Okay, again. Y eso es lo que toca hacer. There we go. Oops. Esta vez bastante más rápido.
Necesito una de vapor. Fuck, 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 fuck. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito una. Fuck, 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 fuck. Me he dejado alguna, me he dejado alguna, me he dejado alguna en algún momento. Ah, mira, esta. Tiene que ser... ¿En serio, tío? Pero... ¿Qué cojones? Ah, espérate. Joder. Buenos días. Entendido en informática, lo básico. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? A ver si te puedo ayudar. No esperes gran cosa, ¿eh? El OBS no funciona. Ok. Primero, ¿has probado lo típico, reiniciar? Es cachondeo, ¿no? Pero es que es... Es lo primero que tienes que intentar. Te falta un controlador. ¿Te dice cuál de los controladores es el que te falta? Porque unas malas... busca por internet a ver qué te dice. ¿Y qué OBS usas? ¿El estudio o el Streamlabs? Si usas el Streamlabs, yo creo que ha llegado el momento de pasarse al OBS. Nah. He muerto. A ver. Dame más info, tío. Solo con eso no tengo suficiente. ¿Y has probado a buscar esto en Google? A ver qué te dice. Yo es lo primero que haría, ¿eh? Porque Google no sabe todo, tío. Lo has descargado, copiado en la carpeta y nada. Tutoriales ni nada. Y otra cosa te iba a decir, si no... guarda las escenas, ¿vale? Y te iba a decir que lo vuelvas a reinstalar. Anda a cagar, tío. Esto es imposible. Esto es imposible. Bueno, imposible no, porque antes lo había hecho. Me he mirado... A ver qué dice. Me he mirado tutoriales y demás y nada. Estoy restaurando el ordenador a un punto anterior. También lo he hecho. También lo has hecho y no te funciona. ¿Y qué OBS tenías? ¿El estudio o el Streamlabs? Que eso no me ha respondido. Qué raro. OBS Studio, como yo. Hostia, pues ni puta idea, tío. Ni puta idea. Luego miro a ver qué encuentro por internet con el tema de este archivo que dices, pero probablemente encuentre lo mismo que tú.
Menos mal que los Lovers Reyes los tengo guardados en una carpeta. Pues sí. Muy importante. Venga, pasamos ahora aquí. No, por aquí hay electricidad, por aquí no puedo ir. Me he salvado por los pelos. A ver, vamos a ver. Allí no he podido ir. Vale, vamos aquí. A ver. Oh, electricidad aquí arriba. Vale, continúa corriendo tú, continúa corriendo. Aquí hay vapor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Patadita, agáchate. Sigue con ella, tío. Este no es. Puta idea. Ah, el otro se me va a ahogar. Nada. Vuelvo a estar donde antes. Ay, me falta algo de algún piso y no tengo ni puta idea de lo que es. Venga, último intento. Último intento. Porque tengo que ir a preparar la comida. Aquí que vamos. Ven aquí. Aquí que vamos, cámbiame, vienes aquí, aquí, cambia, corre, vas aquí al agua, cámbiame, vuelve a darle, corre, patadita, patadita otra vez, vale, patadita, agáchate. Chica, aquí nada, aquí es por donde me tendré que ir después. Guay, aquí hay chispas, ¿no? Bueno, chicos, se acabó lo que se daba. Un segundito que me llaman ahora, un segundo. Chicos, os dejo con Selvarona, nos vamos y a ver si esta tarde o algo más. ¿Me parece? Ahí, besito, chao, chao.